forget your hate. Of Sunday Clayton, you will be blamed. God only knows what future will be, 'cause the whole world is up to him. Let love turn to winter and cold into May, and through a thousand winters your love will last. Señor Malek, si me lo permite, le diré que no estoy de acuerdo con usted. Yo no permito a nadie que no esté de acuerdo conmigo. Estaré en Richmond 2 semanas. Te espero en Tucán lo antes posible, no lo olvides. Muy bien, señor Malek. Trata de usar el cerebro. Y no hagas conjeturas, por ahora al menos. ¡Vamos! El día que use el cerebro, te aseguro que será mucho peor para ti. Mercedes, tú entra y pide una habitación. Descansa. Me reuniré contigo en cuanto haya encontrado a Mac. Déjame ir contigo, Clayton, por favor. Faltan todavía 8 millas y tú estás cansada. Haré lo que tú digas. Así es mejor. Volveré pronto. Viene sola. Pues no lo pienses más, Jack. ¿Eres tú, Clayton? No tengas miedo. Somos buenos amigos.
¡Arriba las manos, amigo! ¡Tira las alforjas! No vuelvas a hacerlo. Conmigo no, viejo Mac. Si hablas con la boca llena, no reconozco tu voz. Y puedo dejarte seco. ¡Clayton! Que el diablo te lleve. Siempre tan jovial y tan feliz. Bienvenido. No te esperábamos tan pronto. Soy un tipo rápido, Mac. Así es que he seguido la ruta de Laredo. ¿Tienes el dinero? Sí. $4,000. ¿Del sur? No dejan de ser dólares, ¿no? Sí. Pero los dólares del sur ya no valen nada. Dentro de poco no podrás comprar con ellos ni una botella de cerveza. Siéntate, Clayton. Y todo a causa de esa asquerosa guerra que estamos perdiendo. Te ha costado trabajo reunir esos dólares, ¿no? Tres años, Mac. Escoltando carros y animales desde Río Grande hasta Houston. ...18 horas de caballo al día durante 3 años... a través del territorio de apaches y mezcaleros. Te habrá salido un callo, amigo. Es buena esta tierra, Mac. Estamos de acuerdo. Pero no con esos dólares, métetelo en la cabeza. Y puedes remediarlo. Todavía te quedan algunas semanas para conseguir cambiar esos papeles por pesos o en dólares de la Unión. Yo esperaré. Tengo confianza en ti. Eres un gran tipo, ¿no? Quieren llevar los negros malolientes de nuestro territorio para colocarlos en sus fábricas. No son tontos esos nordistas, ¿eh? Mientras estamos destrozados por culpa de los negros. Pero también ellos lo están, todos. También los del norte.
Farrell, llama enseguida al sheriff. Dame la botella. ¿Por qué? ¿Qué sucede, Clayton? Mercedes, la han matado en su habitación. ¿A quién han matado? Quiero beber. Cállate. Era su hermana. Dame de beber. A mí qué me importa que fuera su hermana. Yo voy a dejar de beber por culpa de su hermana. Está muerto. Legítima defensa. Este ha sacado primero el revólver y ha disparado. Aparta el cañón, amigo. Comprendo tus motivos, pero no quiero matanzas en mi local. Ese Logan es... era el hermano del sheriff. Trata de comprender. No me metas en un lío. ¿Sabes de quién es? Sí, es de Jack. Jack Blood, uno de los de Malek. Estuvo aquí con Harry el escopeta. Pero al poco tiempo se marchó. ¿Qué quieres decir, Clayton? Con que has encontrado esta bolsa de tabaco junto al cadáver de... la muchacha. Sí. ¡Basta! Escúchame, canalla. No sé quién ni por qué han matado a esa muchacha. Ni quiero saberlo. Lo único que sé es que tú has matado a mi hermano. Y tan cierto como me llamo Bat, que tu entierro será antes que el suyo. ¡Quietos! Ahora te rebelas, cerdo, e intentas escapar. Pero tendrás que resignarte. Sí. Nadie escapa de las manos de Sheriff Bat. ¡Quieto, Sheriff! A la celda. Bueno, era un borracho. Iba a disparar contra mí. Y yo voy a buscar a Jack Blue, sheriff. Tengo una cuenta pendiente con él. ¡Hola, Jack! ¡Hola! ¡Aquí
¡Aquí nos tienes! ¿Todavía vives? ¡Qué hay, muchachos! ¡Hola, Berry! Sí. ¿Qué te traes entre manos? Tú siempre el mismo, Jack. ¿Qué tal os ha ido? ¿Cómo te va, viejo? Bueno, ¿qué tal? Hola, viejo. Hola. Todo irá mejor cuando veamos a Alan. ¿Dónde se ha metido? Se ha metido en un lío. Le hemos dejado en Bridgeport. Estaba discutiendo con el sheriff. Pero como no quería contestarle, se ha ofendido y la ha dejado seca. Bueno, ¿qué? No hay nada de beber. Solo agua. Y no demasiada. Ni muy fresca tampoco, no os hagáis ilusiones. Bueno, bueno. ¿Qué, Jack? ¿Hay algo de nuevo? Debemos esperar a Alan. Hablaré cuando nos encontremos. Deberías comprenderlo. A este le ha quedado poco resuello. Se ha detenido en Ciudad Juárez. No digas bobadas, Harry. Tú te entretienes con cualquier mujer. Te gusta oírlas gritar siempre, ¿eh, Jack? Así es, amigo. Todo como en los viejos tiempos. Ya conoces el reglamento. Ahora tengo la sartén por el mango. ¿Hay algo que poner? Está bien, Jack. De acuerdo. Eres tú el que mandas. ¿Eh? Tenéis taponados los oídos desde que estuvisteis en presidio. Y eso que solo fueron 6 años. Siempre está de broma. Pasa, pasa, Alan. ¿Has desertado, Berger? ¿Pero a favor de quién has luchado la última vez? Estaba en la oficina de administración del ejército de Sheridan, pero me licenciaron. Jack, la orquesta está completa. Oigamos la música. ¿De qué se trata? Sí, sí, ¿de qué se trata? De $100,000. Dólares oro. Divididos en partes iguales, son $20,000 por cabeza. ¿Estáis de acuerdo? Vale. ¿Pero qué tenemos que hacer para ganar ese dinero? Por $20,000 soy capaz hasta de vender a mi madre. ¿Cuál es el negocio? 2 tipos se encontrarán dentro de poco. No sé todavía cuándo. Y hay otro que quiere una cosa. Que esos 2 señores sean eliminados. Y por ese trabajo está dispuesto a pagar $100,000. ¿Al contado? Serán 2 peces gordos. 2 peces de $50,000. Disponemos de pocos días para preparar nuestro plan y para estudiarlo todo. Nuestra base está en Tucán, en la finca de Malek. Es un trabajo muy delicado. Un asesinato a lo grande, ¿me explico? Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El norte vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. ¡Apunte! El norte vence. Teniente. ¿Qué quieres, Freddy? Un hombre que quiere pasar. Ah, ¿quién es? Aquí están sus papeles. Eres un guía, ¿eh? Sí. Puedes pasar, pero habrás de tener mucho cuidado, amigo. Más adelante encontrarás fuerzas del norte. Esos no se andan con cumplidos. Gracias, teniente. Oiga, ¿han visto a 2 hombres que... Uno de ellos monta un caballo pardo. Han debido cruzar el río durante esta noche o esta mañana. ¿Para qué les buscas? ¿Eh? Para matarles. Eso se ha convertido en una manía en este país. Es mejor que no te pregunte el porqué. ¡Garry! Sí, teniente. ¿Has visto 2 hombres? Uno montaba un caballo pardo, según parece. En el color del caballo no me he fijado. Pero los hombres eran 2. Han dicho que iban a Richmond. ¿Llevaba uno chaqueta de ante? Sí, al menos eso me ha parecido. Gracias, teniente.
Tío. ¿Cuánto ha reunido en estos años en explosivos, municiones y suministros de guerra? Pues así no sabría. Habla, Duke, la verdad. Pongamos 30.000 fusiles Springfield, 2 millones de balas Minier, 200 cañones franceses de 3 pulgadas... Y además uniformes, material de cuartel, tiendas, calzado, mantas, por un valor por lo menos de $1,000,000, ¿no es eso? Bien, lee esto. El general Hardy se retira de Savannah después de haber llegado a un acuerdo con el norte. En el frente de Virginia, los comandos hablan de un armisticio local. Lincoln está dispuesto a aceptar una propuesta de paz. ¿Sabes lo que significa esto? Que el material bélico por valor de millones acabará en la décima parte del dinero que he invertido. ¡Del que hemos invertido, idiota! Yo me he metido hasta el cuello en la adquisición de una partida de armas. Si los confederados y los del norte se ponen de acuerdo, nosotros nos quedaremos en tierra, arruinados. ¿Y entonces? Entonces los yanquis y los sudistas tendrán que seguir matándose mientras no lo hayamos vendido todo. ¡Todo! Hasta el último cartucho. No he comprendido bien. ¿Qué es lo que quieres decir, Mali? Abre bien las orejas, Duke. Jack Blue y los otros estarán aquí mañana al amanecer. No tardes. Descuide usted, jefe. No grites, pequeña. Y no temas. No te haré nada. ¡Ay, qué gracia tienes!
¿Quién es usted? Eso no importa. Pero no quiero que me vean. Hay todavía mucha gente alrededor. Será preciso esperar. Pase. Marisol, prepara algo para este amigo. Tiene miedo de todo. Aquí dentro estará más seguro. Tranquilízate. ¿Les oye? Ya están todos borrachos. Y así toda la noche. Oiga, ¿es usted desertor? No, no tiene aspecto de estar huyendo. Tienen suerte. De ordinario, cuando el jefe visita el rancho, van más derechos que una vela. Hábleme de Malek. ¿Malek? Es el jefe de todo esto. Normalmente vive en Richmond. Aquí todo depende de Steve y de los hermanos Ross. Los dos están ahí fuera. Antes había unos 60 negros. Para la recolección del tabaco y del maíz. Se han escapado casi todos. Algunos se han alistado en el ejército. ¿Y ustedes dos? Guisamos, hacemos la limpieza. Es muy frecuente que el jefe tenga invitados. Vale, que es muy generoso con sus amigos. ¿Comprende? ¿Conoce a uno que se llama Jack Blood? He dicho Jack Blood. Sí. Eso está al servicio del jefe. Viene de vez en cuando por aquí. ¿Por qué? ¿Ha intentado usted marcharse? ¿Y a dónde? Malek descubrió una vez a Marisol, que iba camino de la frontera. ¿Y para qué más? Le dejó su marca. Escuche. ¿Por qué no le mata? ¿Eh? Usted puede hacerlo. Son $80. Todo cuanto esos puercos nos dan cuando están de buen humor y quieren molestarnos. Forastero. Mátele. Puede llevarme con usted si quiere. Yo no estoy buscando a Malek. ¿No ese es el tipo a quien busca? No es el momento. Cada cosa a su tiempo. Tengo algo que hacer ahora. Pero volveré. Gracias por todo. Que Dios le proteja. Hasta pronto.
10.000 como prueba. ¿Y dónde está previsto el encuentro? Más allá de un pueblo de Omaha, en una granja abandonada. En tierra de nadie. Por allí pasa una patrulla muy de tarde en tarde. ¿Para cuándo? Para la jornada del sábado 4 de abril. Tenéis 2 días por delante. No son muchos. Es cierto, pero sí son muchos $100.000. ¿A quién tenemos que matar? A 2 generales. Uno del norte y otro del sur que se encontrarán allí para discutir los términos del armisticio. 2 generales. Exacto. Vaya, ya llegó la hora. Y tenía un hambre de lobo. ¡Qué más alto vino! Sí, hombre, aquí sí, como la tiene preciosa. Y bien servido. Cada día más hermosa. ¿Por qué no te sientas conmigo? Venga, venga, sentado, muchacho. Vamos a comer. Tengo un hambre. Y una sed. Más que hambre. Están alegres los chicos y las 2 muchachas están bien alimentadas. Siempre es cómodo tenerlas en casa. Deja en paz a las mujeres, Jack. Con $20.000 podrás tener todas las que quieras en Durango, en El Paso, donde prefieras. Ahora piensa en tu trabajo. De acuerdo. Cuando esos 2 generales se encuentren, tendrán una conversación más bien movidita. Palabra de Jack Blue. Los generales nunca me han gustado. Aquí tenéis. Ah, ¿te ven? Ven aquí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No seas arisca, mujer. Un momento. Un momento. ¡Déjame! ¡Déjame! Y dame las gracias. Las balas son peores que el látigo. ¿Qué sucede? ¿Quién ha disparado? Yo. Mi revólver. Tiene flojo el gatillo. ¿Y tú quién eres? Me llamo Clayton. Esa chica es pariente mía. ¿Y qué haces por estos lugares? ¡Calla, Steve! Te ha hecho una pregunta. ¿Qué haces aquí? He escoltado hasta Richmond 1 centenar de caballos comprados en México para el ejército. Y luego decidí venir a ver a Aloma. ¿Conoces a este hombre? Desde que era un niño. Me ha hablado mucho de él, jefe. Anoche mismo me dijo que... Es suficiente. Volved a casa a las 2. Eres un guía del ejército, ¿eh?
Todo el que participa en la causa de la Confederación es mi huésped. Ve tranquilo, come y descansa. Pero no se te ocurra repetir lo del revólver. Es mucha la gente que muere en la guerra y no quiero perder a mis buenos servidores, ¿está claro? ¿A dónde vas ahora? No quiero estorbar. ¡Qué tontería! Nada de cumplidos. Robert, Frank, acompañadle a la cocina. Aloma te dará algo de comer. Vamos. Ese tipo... ¿Qué hay? Nada. Pero me parecía haberlo visto en alguna parte. De eso no te preocupes, Jack. Sube al caballo y lárgate, ¿eh? ¡Andando! Ocúpate tú de ese tipo, Steve. Sí. Y acaba con él de la manera más rápida. Pero ten cuidado. Hay una fortuna en juego y no podemos cometer errores. Está bien, jefe. Adelante con la mascarada. Quiero ver cómo me sienta la guerrera. Yo no he sido nunca soldado. Venga, pronto. Oye, pero es que es necesario ponerse esta gorrita. Claro que sí, no hay que perder tiempo. Jefe, ¿qué tal me va esto? Demasiado joven para llevar esos galones. Cámbiate la idiota. A sus órdenes, mi general. Oye, déjame pasar. Cuidado que no se vean los agujeros de las balas. No importa, son soldados y habrán entrado en combate, digo yo. ¿Cómo me está? Ten, es tequila mezclado con agua. Gracias. ¿Volverás pronto? Claro, si me decido cumplir otra misión. Has visto al hombre que buscabas, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en tus ojos, cuando salía con el patrón de la casa. Es a él a quien persigues. Adiós. Thank you.
¡Deja que se ahogue, Robert! ¿Qué esperas? ¡No! Antes quiero divertirme un poco con él. Casi me destrozó una mano con su revólver. Steve ha dicho que le liquidemos deprisa. ¡Ahógale! Un momento. Primero quiero saber una cosa. ¿Quién te ha enviado a espiar en el rancho? Hablo con hoyo. Querrás saber algo de los planes del jefe. Agujeréale el cuerpo de una vez. ¿Eres un espía del ejército? ¿Qué has venido a saber? ¡Quieto, lo estrangulo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, disparo! ¡Suéltalo! Adelante. Aquí estoy. Bueno, ¿qué has averiguado en Richmond? Tenía usted razón, jefe. Los generales Lee y Grant han decidido hacer un tratado de paz. Pasado mañana, dos de sus representantes se reunirán para iniciar las negociaciones. Entonces no hay un momento que perder. Jack Blue debe actuar inmediatamente. Jack está en el Cuerno Rojo. Está preparándose, jefe. ¿Pero qué es lo que tiene que preparar? Yo no le pago para que esté divirtiéndose. No van a ir a una fiesta. Es un momento decisivo. No podemos perder más tiempo. Esos dos parlamentarios tienen que morir, o me costará una fortuna. En esta guerra, cada soldado, sea confederado o nordista, vale como mínimo $1,000 para mí. Si el atentado tiene éxito, y tiene que tenerlo sin remedio, el norte acusará al sur, los extremistas del sur acusarán a los del norte, y los cañones volverán a disparar solos. ¿Lo entiendes o no? Claro que sí, jefe. ¿Qué haces ahí? Te voy a cortar las orejas, maldita bruja. ¿Qué has oído, eh? Nada. Estaba al lado de la puerta, escuchando. No. De modo que espiando. No, jefe, no he entendido nada. Pero oír no sí, oído oír nada, sí que has oído, no. ¿Verdad, desgraciada? Cógela, Steve, hazle escupir el alma. ¡Ven! Lástima. Hubiera sido mejor que fuera sorda y muda. No podemos correr ningún riesgo, ¿sabes? ¡Cuidado! ¡Oh!
estaba Steve con el jefe. Le estaban preparando algo en el Cuerno Rojo. Un crimen. Una cosa horrible, sí. Lo he oído todo. A Loma lo han preparado todo para asesinar. Jack Blue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Conozco solamente su nombre y sus sufrimientos. ¿Dónde vas? Quería ponerte en guardia. Siento lo de la muchacha. Te he preguntado que a dónde vas. Si quieres saberlo, a matar a Jack Blue. Llévame contigo. No quiero seguir más tiempo en esta maldita casa. Yo conozco a Jack Blue y le odio tanto como tú. ¿Por qué es uno de estos? Déjame ir contigo, Clayton. Yo sé dónde está el Cuerno Rojo. Te ayudaré. Escucha. Si no me dejas ir contigo, te mataré. Sí, está bien. Anda, monta. ¿Qué te ha ocurrido? ¿El qué? Decir que me conocías para salvarte. ¿Qué otra cosa podía decir? ¿Te ha disgustado? No. Pero soy un tipo destinado a vivir siempre solo. ¿Por qué quieres matarle? ¿A Jack Blue? Hay por medio una mujer. Más o menos como tú. Es una larga historia. ¿La querías? ¿A quién? A esa muchacha. ¿La querías? Sí. Y Jack Blue la mató. ¿Quién era? Mi hermana. Ese es el Cuerno Rojo. Sí. Hay una patrulla de soldados. Caballería del Sur. Quédate aquí. Toma. Voy a echar una mirada. El explosivo está cargado, Jack. Son 10 cajas. Se oirá la explosión hasta en Baltimore.
¿Funciona? Funcionará. Una vez colocado el explosivo, tendremos 10 minutos para escapar. Son suficientes. Sí, nos bastarán. Y luego tendré toda la vida para disfrutar en paz de mis $20,000. ¿Cómo conseguiremos alcanzar la frontera? Podemos irnos tranquilamente. Cuando se retiren, todo será desorden y caos. Antes de que se repongan de la sorpresa, pasarán horas o días enteros. En Richmond e incluso en Washington, nos costará trabajo convencernos de que aún tenemos la cabeza sobre los hombros. No me hables de la cabeza, Jack. Este maldito uniforme me aprieta como una cuerda. Ve a buscar un par de botellas. Debe haber quedado algo de beber. Date prisa. Está bien. Y ahora, destaponaos bien los oídos. Tenemos que ponernos en marcha mañana por la mañana, una hora antes del amanecer. Con las primeras luces del día, hemos de encontrarnos en el lugar de la reunión. Esta es la casa de nuestros dos generales. Aquí. A la izquierda, el campamento del ejército nordista atrincherado al otro lado del río. Aquí. Y nosotros iremos por este lado. Cumplida nuestra misión, nos reuniremos en la encrucijada de Stony Creek cerca de la vía férrea de Charleston. ¿Y el resto del dinero? No te preocupes, Bercher. Encontraremos a ese amigo a 2 millas de Courthouse con sus hombres. Y puedes estar tranquilo que no faltará a la cita. ¿Vendrá vestido de Papá Noel? ¿O disfrazado como vosotros? Jack Blood, ¿vas a jugar tu partida? ¿Quién te ha dicho que habíamos venido al Cuerno Rojo? ¿Quién te ha enviado? ¡Habla! ¿No quieres hablar? Está bien. ¡Darle una lección! ¿Quieres hablar? ¡Sí! ¡Habla! Quemarle la cara. ¡Vamos, amigo! ¡Adelante! Arrimarle bien al fuego del hogar, del dulce hogar. ¿Te gusta? ¡Cerco! No, ¡empuja! Resistas, es igual. ¡Empuja! ¡Traedlo aquí! A ver si lo domamos de una vez. ¡Ya, hijo de perra! Te voy a machacar los sesos. Dame esa lámpara. Fuera todos. Ya nos hemos divertido bastante contigo. No puedo perder más tiempo. Ahora arderás con todo lo que hay aquí dentro. ¿Comprendes? Cuerdas. Sí.
Creí no volver a verte. Yo también. Tenía el mismo temor. Pero esto no es Kurhaus. Ya lo sé. ¿Entonces? Anda, baja. Baja. Espérame. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Es un sitio tranquilo. Tú quédate aquí. Volveré. No es verdad. Me voy contigo. No podrás hacerlo solo. No me servirías de nada. Lo resolveré pronto. Solo tengo que encontrar un arma. Tengo preparada una cuerda para ti, Clayton. Cuidado con la chica. Me he dado prisa en encontrarte, ¿eh? Te lo había advertido. Ninguno ha escapado de las manos de Sheriff Butt. Te prometí tu entierro antes del de Logan. Y lo cumpliré. Un momento, Sheriff. Ando buscando a Jablu. No quiero matar a nadie. Sería mejor para todos que se quitara de en medio. Debí haberte levantado un par de metros del suelo. ¡Bandido! Bien, marranos, como verdaderos soldados. ¿Entendido? ¿Sois la escolta para Kurhaus, capitán? Pertenecemos al 15 Regimiento de Caballería de Illinois. Me pongo a disposición del mando local. A sus órdenes. Descanse, capitán. Son pocos hombres. Esperaba algunos más, medio escuadrón. Pero nos arreglaremos. Kurhaus es en estos momentos un punto de extrema importancia. Al menos eso creo. Tú, ¿cómo te llamas? Me llamo Berger. Parece ser que hay a la vista grandes novedades. Tal vez con la ayuda de Dios se terminará esta asquerosa guerra. Thank you.
Señores, inmediatamente después de esta reunión, el general Grant y el general Lee se reunirán para poner su firma en las condiciones de paz. Los documentos, capitán. Primero, la Confederación de Estados del Sur se compromete a entregar todas las armas, municiones y material de guerra. Segundo, sus soldados no serán retenidos como prisioneros. A los oficiales les será permitido conservar su espada, pero ningún arma de fuego. Tercero, una comisión militar presidida por un general de la Unión procederá a aplicar y controlar las condiciones del armisticio al sur y al norte de la línea de demarcación existente en el momento del cese del fuego. Toda la tropa del ejército confederado al sur y al norte de la línea Mason-Dixie habrán de pasarla en el menor tiempo posible bajo el control de la Unión. Sexto, los caballos, bestias de carga, ganado y cualquier otra clase de aprovisionamiento y avituallamiento serán consignados por el ejército de la Unión. Séptimo, tendrán que ser también consignadas todas las embarcaciones militares, fluviales y marítimas y todo tipo de objetos flotantes del ejército confederado. Oficiales y los soldados confederados serán puestos en libertad después de haber jurado no volver a combatir jamás contra los Estados Unidos de América. He terminado. Sabéis muy bien que no soy yo quien puede aceptar las condiciones del armisticio. Informaré de todo al general Lee. Se trata de una formalidad imprescindible, general. Sí, claro. Hemos creído oportuno fijar la fecha 5 días vista. Así el general Lee tendrá el tiempo necesario para pensarlo y examinar con todo detalle nuestras condiciones. En cuanto a lo que atañe al lugar de la entrevista, veremos de proponer un lugar no muy lejano a la frontera. Por nosotros cualquier lugar será bueno. Pueden ustedes elegirlo. En Virginia. En un lugar que esté entre Richmond y Washington. De acuerdo. Lo importante es que se llegue sin ulteriores retrasos a la firma de las condiciones del armisticio para poner fin a esta guerra fratricida. ¿Es tuyo eso?
El revólver. Vamos. ¡Deprisa! Dámelo. Debería estar aquí, señor Malik. Son las 10:11. Debe haberle sucedido algo. No he oído ninguna explosión. ¿Qué significa eso? ¡Habla! ¿Sabes algo? ¿Qué pretendéis ocultarme? ¿Qué ha sucedido? Parece como si no os interesara. No os quedéis así, tan tranquilos. Porque Jack no ha cumplido su palabra. Acabaré con él. Jack será el primero que tendrá que pagar palabra de Malek y después haré un escarmiento con vosotros. De mí no cogeréis ni siquiera un dólar. ¡Ni siquiera un dólar! Suelta los dólares. Thank you.
¡Hurry! ¡Yo,4.000 y buenos, son dólares del norte. ¿Cómo has podido reunir esto en 3 días, Clayton? ¿Dónde los has encontrado? Un golpe de viento. Tendrás esta tierra, Clayton, y estoy seguro de que aquí nunca te aburrirás. Un tipo como tú encuentra siempre alguna ocupación. ¿Quieres beber? ¡Oye, Clayton! ¡Grandes novedades! Negociaciones secretas para el armisticio. Dinamita que no explota en el lugar de la reunión. Un atentado misterioso. ¡Lee! Yo no sé leer. Además, no me interesa. ¿Que no te interesa? De haber explotado la dinamita, la guerra continuaría. Sin embargo, ¿crees en el milagro ese de los dólares que ha traído el viento? Cheat. It's love to do it.
Clayton, oh Clayton, forget your hate. Oh Sunday Clayton, you will be blamed.